Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Windbaker. Esta vez nos vamos a un curso de primeros auxilios para un motorista. Vamos a ver qué nos va, vamos a ver qué aprendo, qué nos enseñas, a ver qué hay cosas buenas, cosas malas que no se debe hacer y qué se debe hacer. Acompáñenme a este curso. Presentación. Vamos a aprender cuáles son las primeras acciones que debemos tomar, pero tenemos en cuenta que ninguno tiene estudios médicos, ¿cierto? Entonces, con ese desarrollo, vamos a ver cómo es que vamos a darle la primera atención a esa persona para poderle salvar la vida. ¿Sí? Hay que entender que hay acciones y situaciones en las cuales no vamos a poder totalmente intervenir. ¿Sí? Pero vamos a ir desarrollando. Situación y recursos. ¿Sí? ¿A qué me voy a enfrentar? Se refiere a la seguridad. La situación en donde me encuentro. ¿Sí? El carro se fue por el peñasco y está abajo. No tengo... ¿cómo voy a llegar yo allá? ¿O a qué me voy a enfrentar si yo bajo allá? Los recursos. Cuento con una soga, cuento con algún elemento que me permita deslizarme, bajar. ¿Qué voy a realizar yo? ¿Con qué cuento en ese momento? La evaluación del paciente es una valoración primaria. La llamada al SEM, Servicio de Emergencia Médica, ¿sí? Y la valoración secundaria. Entonces, dentro de todo lo que nosotros vamos a aprender en este pequeño programa, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que dentro de todo lo que vamos a aprender, lo más importante para poderle salvar a la persona es esto. La llamada al Servicio de Emergencia, que en nuestro país se maneja como el ECU-911. Antes, cargar un condón son mejores acciones. ¿Sí? Los apósitos muchas veces son costosos. Un apósito se refiere a una venda que detiene una hemorragia. ¿Sí? Cuando no hay para un apósito una toalla higiénica o un protector, los que utilizan las mujeres, es la mejor opción, porque ellos tienen un gel que retiene. ¿Sí? Entonces, la intención es tener elementos que nos van a servir. Y sus mejores herramientas son la buena observación, la percepción, la capacitación, la capacidad de comunicación y el liderazgo. Muchas veces la vida de una persona no se salva con una acción física que yo realice ante un paciente, pero sí en brindarle espacio, brindarle aire, brindarle un espacio de seguridad, identificándome quién soy y dándole ese respiro para que puedan llegar personas más capacitadas que yo a brindar su atención. Del ABDI, que significa alerta verbal, dolor, inconsciencia. Entonces, la alerta, el paciente se encuentra hablando con respuestas coherentes, sabe su nombre, la fecha del lugar donde se encuentra. Parece tonto para muchas personas, como que no les cabe en la cabeza. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Sabes dónde estás? ¿Ya? Su nivel de conciencia está un poco perdido en este momento. ¿Qué día es hoy? Este paciente está crítico. ¿Ya? Es normal ya. Entonces, son preguntas de una manera u otra, que vuelvo y lo repito, para muchas personas parecen tontas, pero realmente es el principio de la valoración de conciencia. De ahí, la verbal. Dentro de la verbal nos dice, cuando el paciente responde a un estímulo verbal del operador, es posible que el paciente tenga los ojos cerrados. La típica novela del moribundo, ¿me escuchas? Parpadea, mueve la cabeza, mueve la nariz, mueve un dedo, mueve los ojos. ¿Sí? Si yo ya le pregunto al paciente, si yo ya hago la primera acción de nivel de conciencia, que es la alerta, que es por medio de la comunicación, sabes cómo es tu nombre, dónde te ubicas, ¿ya? El paciente lo encontramos en un estado de inconsciencia. Normalmente se le llama estado de inconsciencia cuando el paciente lo encontramos con los ojos cerrados. ¿Ya? Entonces, el rato que tocas con las manos,
¿Qué buscas? ¿Qué haces? Para tratar de abrir la vía aérea para que no se... porque hay personas que a veces cuando tienen un accidente se remuerden la lengua. Yeah. Y ahí para tratar de abrir la vía aérea para que no se remuerda por ahí. Lo que vamos a buscar... Sí. Esa cuando ya no abre, esa, cuando nosotros hacemos... O sea, porque te digo que, o sea, que no debes estar. ¿Qué es lo que buscamos? La desarticulación. Sí. De la articulación de la ATM, la articulación temporomandibular, yeah. ¿Cierto? Entonces, como lo explicaba Marta, lo que buscamos es ver, una, que no haya un atragantamiento por tu propia lengua. Si el paciente ya está en inconsciencia, entonces vamos a generar lo que dice el de mandíbula extendida, perdón, y es siempre la cabeza hacia atrás y con fuerza, pero de una manera homogénea, con mi mano, ¿sí? Generamos, sosteniendo acá la cabeza y generamos la apertura para poder revisar. Que, o sea, que quede visual, que yo pueda ver. Que tú puedas ver. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, señorita. Ya. En muchos accidentes no encontramos al paciente así. Lo podemos encontrar así, ¿cierto? De una posición, o sea, encontrarlo totalmente tendido muchas veces es difícil. Si es, más si es un accidente motociclista, porque bla, 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 y quedaste, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a buscar? Siempre con la precaución de la parte de la columna vertebral, porque un mal movimiento en una caída a generarle a que el paciente pueda quedar parapléjico, ¿sí? Entonces, ya le revisamos nivel de conciencia. Vamos a decir que Andy está alerta, está respondiendo y demás. Entonces, tratando de generar con el peso propio, llevarlo a una posición en la cual yo pueda mover, ¿sí? Siempre y cuando. Tengan en cuenta que ya hacemos la valoración de la escena. No vemos esa pierna fracturada, ni rota, ni de lado, ¿cierto? Se cayó, se dio un madrazo, pero está con nivel de conciencia, ¿sí? Y vamos. Si él me reflejara dolor ahí en ese momento, ¿qué hacemos? Deja de mover. Exactamente. ¿Sí? Si él me refleja en el momento que yo empiezo a bajar la pierna, dejamos la pierna ahí quieta, ¿cierto? Y tratamos de estabilizar el resto del cuerpo, ¿ya? Siempre con el nivel de apoyo. Con el nivel de apoyo. ¿Ya? Entonces ahí se lo dejo a su paciente. Claro, entonces ahí es. Te apoyas. A ver cómo era. Pero ya me hiciste una ya te fuiste con el puede ser otras noches. Vamos a ver. Ahorita puede ser la emoción, puede ser la emoción. Oye, pero siempre me marca así eso. Siempre me marca así. 97, 75. Está bien. A ver cómo es que va. Sí, está bueno. Ahí. ¿Cuánto se o sea, que no, es que mancha, tiene que quedarle marcada la presa. Y se busca que se haga un blanco como el claro, ahí ya tiene. Ya se tiene así, se tiene que apretarle duro para que pueda quedar en caso. Como ya se refleja enseguida su color, está bien. O sea, ¿qué quiere decir así? Y bueno amigos, hemos terminado nuestro curso, van a ser en tres partes del curso. Hemos aprendido algo básico de primeros auxilios, esperamos que les guste el video, no se olviden de suscribirse, darle like a este video, compartir y comentar el video si les gustó o no este tipo de contenido. Hasta la próxima, buenas rutas.